abro, cierro, abro. Ahora mira, simplemente cuando abro, si el movimiento lo hago de fuera hacia adentro, con la cadera, cierro, abro, cierro. Y para pronunciar la cadera, bajo, abajo, subo, abro, cierro. Círculo de fuera hacia adentro, cierro, eso es. Abro, cierro, círculo grande, cierro, perfecto. Ahora el movimiento de snake, que lo vamos a utilizar tanto hombres como mujeres, empiezo el movimiento arriba con el pecho, cierro, abro, cierro. Cuando abro es pecho arriba, pecho palomo, cierro, abro, cierro. Una onda grande, cierro, abro, cierro, onda. Vamos con el básico. En 1, 2, en 3, en 5, 6, abro, cierro, en abro, cierro, abro. Añado la cadera, cadera, cierro, abro. Añado el snake, snake, cierro, abro. Snake, da una base. 1, 2, en 3, vamos a meter un básico con flow, dale flow. En 1, 2, en 3, abajo, 5, 6 y básico. 1, 2, en 3, repítelo. 1, 2, en 3, abajo, 5, 6, 7, base, perfecto. Ahora un detalle muy importante para nosotros, para hacer la fusión. Cuando nosotros trabajamos, Jessica dominicana, yo español, bachata dominicana, bachata sensual, decimos, si bailamos juntos no podemos pelear, tenemos que buscar esa fusión. Pero en la fusión siempre buscamos pues el sabor de bailarlo, pero con toques de hip hop. Pero para nosotros lo más importante es este movimiento, solo el movimiento del torso. ¿Por qué? Porque muchas veces piensas que el movimiento de la bachata es de la cadera, pero mira cómo quedaría el movimiento. El movimiento primero es el torso y luego se mueve la cadera. Yo hago torso cadera, torso cadera, torso cadera, torso cadera. ¿Ok? 7, solo cuerpo. 1, 2, 3, cierro, 5, 6, 7, cierro. No son hombros, solo es cuerpo. 5, 6, 7, cierro. 1, 2, en 3, en 5, 6. Déjate llevar. Es como que me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Dicho esto, vamos a empezar a bailar, que tenemos ganas, porque eso lo vamos a utilizar en nuestras figuras. Bienvenidos.